Espérenla el lunes 9 a las 7, 6 centro. Hablando de la vida de los ricos y los famosos, señores, nuestra querida compañera Giselle Blondet tiene muy buenas noticias que contarnos directamente desde Mónaco. El Principado de Mónaco nos va a contar lo que está sucediendo porque la terminan de nombrar para estar en Mujeres Asesinas. Bienvenida, Giselle. Bienvenida, Giselle. Bueno, hola, ¿cómo están? De verdad que una coincidencia que estoy de vacaciones cuando llega el momento de hacer este anuncio que de verdad me pone muy feliz. Y es que, pues como ya saben, voy a ser una de las mujeres asesinas, voy a ser la boricua asesina. Es un privilegio, de verdad, porque soy la primera puertorriqueña invitada para ser parte del grupo de asesinas de Pedro Torres. Ahora, ¿cuántos vas a matar? Ya sabes, ¿leíste ya el libreto? Bueno, lo que puedo decirte es que el capítulo va a ser con Eugenio Derbez y Cynthia Clitbo, así que yo espero que se preparen porque vamos a ver a cuál de los dos mato. ¿Y qué prefieres? ¿Matar con cuchillo, con un hacha, con machete? ¿Cómo te gusta a ti matar? Matar con indiferencia. Felicidades, Giselle. Muchas, muchas felicidades. Fantástico para tu carrera. Hay Mujeres Asesinas, que es tan popular la serie esta. Aquí que la vemos en Estados Unidos y hecha en México. Y pronto, felicidades, y que lo pase bien allá en Mónaco. Muchas gracias y bien contenta de regresar a la actuación después de 14 años. Felicidades, Perú, por el día de su independencia. Les desea Univisión. Jueza bloquea parcialmente la controversial ley migratoria de Arizona. Hay reacciones de costa a costa y estamos en vivo con cobertura en equipo. Recorremos las calles con unos ángeles guardianes que le declaran la guerra a